Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, su amiga Viviana, desde mi cama y mis cobijas pedorriadas. No estoy encuerada, porque luego piensan, miren, me duermo con vestido. No me gusta dormir encuerada, fíjense, miren, hasta mi vestido está, al revés. Bueno, está bien oscuro mi casa, porque pues... ahorita el clima está bien feo. Miren, lo primero que hago cuando me despierto, la verdad, chequeo si hay trastes, porque esos trastes están limpios. Solo hay unos cuantos trastes. Camino en la casa, miro, analizo, veo que está limpio, que tengo que recoger. Abro la puerta de mi casa, me fijo afuera, miro el clima, analizo. Cierro la pinche puerta. Me meto otra vez, me siento en mi putisofá y empiezo a pensar, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Ay, Padre Santo, pues yo me a veces pienso y digo, bueno, ¿hoy qué me toca hacer? Lo primero que hago, trato de ir a lavarme la boca. Es lo primero. Ya después trato de ver mis órdenes, lavo los trastes, recojo barro. Todo lo que me da hueva, lo hago. Porque prefiero hacer eso. Las cosas que me dan hueva para allá. No pensar que tengo que limpiar, lavar. Todo eso es lo primero que yo hago, cabronas. ¡Pásele, pásele! Te preguntarás por qué me gusta ponerme mis leopardas y mi vestido floreado. Ahorita les digo por qué me gusta ponerme las putibotas leopardas y el vestido. ¡Asosiéguense! Miren, ¿saben por qué me gusta ponerme las leopardas? Porque mucha gente no sabe que aquí está frío en este estado de Washington, ¿eh? Y mis leopardas, cabronas, yo les voy a enseñar por qué. Me gustan porque están cómodas. Y yo prefiero andar cómoda que andar desagusto. Ya saben que a veces una gente se pone zapatos y anda todo el mendigo día, todo el día como desagusto con los zapatos porque a lo mejor están muy altos, no sé. Yo no soy así. Yo soy de esas personas que mi comunidad, como me siento, es lo más importante. Y si yo me siento cómoda, aunque a lo mejor esté fea la bota, me la voy a poner. Porque a mí me vale lo que la gente diga, porque todo va a hablar mal de uno. Miren. Como pueden ver, la bota, pues no está... bueno, son mis perronas, me gustan. Miren, si puedes ver, adentro de mi bota, ay, disculpen, no me he rasurado, porque ya saben, me da cuenta. Ay, no me he rasurado, ¡Padre Santo! Miren, adentro de mi bota, como pueden ver, adentro de mi bota hay como algodón. Les voy a enseñar, para que luego miren, ya me quité la bota, adentro. O sea, está bien calientito la bota. No nomás las uso porque son leopardas. Me encanta la leoparda, pero las uso porque están muy calientitas para este clima. ¿No ven que ya ahorita estamos en qué? En octubre, ya va a ser noviembre. Casi faltan como un mes y algo para diciembre. Entonces aquí en Washington, pues pues está un poco frío y llueve mucho. Aquí se usan mucho las botas, no de leopardas, pero... no botas de leoparda, pero sí se usan muchas botas, tipo de estas botas. Para la gente que dice, bueno, siempre las carga, pues porque me gustan y están bien súper cómodas. Por eso, cabronas, asosiéguense. Bueno, cabronas, a lo que iba, la historia de mis botas. Para la gente que no sabe, yo voy a la segunda. La segunda es una tienda donde hay cosas usadas, cosas nuevas. Y yo voy mucho allí porque pues hay cosas baratas. A mí no me da vergüenza decir que uno... ya ven cómo hay gente que es bien mamona y dice, ay, yo nunca iría. Ah, la chingada, yo sí voy a la segunda y me gusta ir y nunca voy a dejar de ir porque pues te encuentras cosas buenas y baratas. Y pues esa vez iba y que me encuentro mis leopardas. Dije, ay, no. Mi leoparda, la miré, me enamoré. Dije, no, te tengo que comprar... putibota, y dije, pues a mí se miran cómodas, ¿verdad? Porque tengo otras brillosas, y dije, no, las leopardas me encantaron. Las leopardas son muy bonitas, y ahorita en un rato les enseño que tú puedes combinar tus leopardas con diferentes cosas y no te vas a ver fea, ¿eh? Ante todo, uno tiene que sentirse cómodo, ¿eh? Que a lo mejor otra gente
Miren, el chiste es que tú te valga madre y tú te pongas lo que a ti te dé tu chingada gana y lo que a ti te haga sentir a gusto. Jamás le den gusto a la gente. Esa es una cosa que yo he aprendido durante mi vida, de mis 34 añotes. Creo que yo aprendí a estar a gusto conmigo misma ya cuando empecé a hacer videos. Fíjense, ya tengo 34 años y nunca estaba a gusto. Siempre andaba preocupada que me iban a ver, que a lo mejor la gente iba a hablar feo de mí, que no sé qué madres. Me dejó de importar hasta que empecé a pensar en mí. Ese es cuando yo me dejé. Bueno, como pueden ver, las leopardas, ahorita les voy a enseñar, las leopardas te lo puedes poner con vestido, para que lave los putitrastes, para que saque la basura. O sea, yo hago todo con mis leopardas. Pero sí me las quito, ¿eh? Porque mucha gente me dice, pues, ¿te las quitas o no? Ah, sí me las quito, sosiéguense. No todo es siempre la leoparda, ¿verdad? Va a haber días que voy a usar otras. Otros zapatos, otros tenis. Para el gimnasio no me aquí lo llevo. Aquí claramente se ve que estoy usando mis leopardas con mi vestido floreado. ¿Eh? Para estar en la casa. Miren. Pues uno se mira bien perruchis. Le quedan los... Como pueden ver claramente las leopardas las puedo usar con unos pantalones entalladísimos y con unos jeans rompidísimos. Me gusta tener mis jeans rompidos, no sé por qué, pero miren, también con los jeans, o sea, las leopardas puede, te lo puedes poner con lo que tú quieras y le va a combinar luego. ¡Pásele! Miren, ya si tú quieres usar un pantalón que no esté rompido, ya ven, porque hay gente que no le gusta tener los pantalones rompidos de acá, pues miren, unos normales, las leopardas le quedan, ya si tú te los quieres doblar. Miren, yo les sugiero, ya si quieres andar más perruchis para el día del frío, pues un poquito de diferencia, Luego. O sea, lo puedes tener así o lo puedes tener metido con un pantalón entalladísimo. Pásele. Lo puedes usar con lo que tú quieras, prácticamente. Por eso me gustan, porque lo puedo combinar con todo, cabronas. ¡Asusiéguense! ¡Tan chidos! Las mendigas preguntando que si los uso con chora, huevo, cabronas. No me gusta enseñar muchas mis piernas, pero miren. Esto, los putichores putones en la casa. Bien a gusto, cabronas, usando el pinche chorra, todo lo que da. También lo puedes usar con las leopardas. O sea, las leopardas la combinas con lo que tú quieres. Si quieres usar un pinche baby doll, una mendiga tanga con tus leopardas, luego que se haga. Lo que tú quieras, el chiste es que tú estés a gusto, El chiste que tú estés y lo último, cabronas, lo puedes usar con unos leggings negros. Yo tengo estos leggings, miren, bien agustina, hasta con los leggings, y se va a ver también bonito, para que des el gatazo con tu legging. Nomás que tengo aquí metido la esta, ya ven que los leggings con tenis, con botas, luego. Ya los vamos con mis leopardas. Vámonos. Y está lloviendo, por eso me gusta usarlas, porque miren, tan buenas para usarlas. Y luego, como el día aquí llueve mucho en este estado, de verdad, mucha gente me mira con suera cuando grabo, pero no sabe que Washington es un estado donde llueve demasiado, donde sale el sol, pero no por mucho tiempo. O sea, el verano no dura mucho aquí. Entonces, aquí llueve mucho. Está muy nublado. Como pueden ver, miren. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video de mis putiboti leopardas. Me gustan, estoy cómoda. Pero el chiste de este video, quiero que sepan que este video lo hice para que a ti te valga madre cómo tú te vistas, si te hace sentir bien, si te hace sentir cómoda, si a lo mejor no te peinas como yo, pero te sientes a gusto. Aquí lo más importante es cómo tú te sientes, que no vayas por la vida fijándote en lo que dicen de ti, que tú vayas en la vida sintiéndote bien, que es tu vida
y es lo que tú vistes. Solo porque tú vistes algo que a otra gente no le gusta, eso no te define. Ropa, chaqueta, bolsa que cargas, eso no define tu personalidad. Simplemente tu personalidad lo define lo que es por dentro y lo que va a ver la gente. Por desgracia, lo de adentro no se ve. Pero conforme tú vas conociendo una persona, eso es lo más importante, es lo que se va a ver. Entonces, espero que les haya gustado este video. Yo ya me voy. Y pues, bienvenidas a mi canal. Gracias por suscribirse. Muchas bendiciones. Las quiero a todas. Y un chingoncísimo viernes.